Vámonos a Boulder, Colorado. Santo Cristo, Boulder. No se ve nada. He has been here so much. ¡Sube la vela! Queridos youtubians, ¿cómo están? Suscríbanse, campanita, ya saben lo que tienen que hacer, porque si no hacen todo eso, no existimos para el algoritmo del YouTube. Y si no existimos para el algoritmo del YouTube, pues no se enteran de los videos cuando los pongamos, y es importante que, pues obviamente, ayuden a la causa, ¿no? ¡Por la causa! ¡Por la causa! Diles, buenos días a mí nada más, cree que galleta, qué buena galleta, man. Oigan, nos vamos a Boulder, Colorado. Voy a explicarles qué onda con Boulder, Colorado. También voy a platicarles de JSX. Ya no se llama JetSuitX, se llama JSX, porque es una aerolínea. Ya la conocen, han visto videos de JSX, increíble. Yes, JSX. Dinos de JSX lo maravilloso que es. Ah, no, aquí se puede volar súper fácil, muy conveniente, y puede dar a su bolsa. No hay nada de estar de peleando con TSA ni buscando tus bolsas. Amamos, amamos JSX. Ok, ya regresamos. Vamos a empezar con JSX. Chinga. Oh, boarding, estamos ya abordando, olvídense. Bueno, les digo rápido. JSX es una línea aérea semi-privada. Sale del aeropuerto de Burbank. Uno puede llegar al vuelo 20 minutos antes de volar. No hay de la seguridad del aeropuerto. Le quítese los zapatos, encuérese, guante de hule. No es cierto, nunca me pasó, nunca me pasó. Estoy bien. Uno aborda, se sube a un avión, llega a su destino, vuelan a Las Vegas, vuelan a Boulder, vuelan a Aspen, vuelan a Mammoth. Es una línea aérea impresionante, la recomiendo muchísimo. Los aviones son como Embraer 145 y están diseñados muy ejecutivos. Solamente un asiento de cada lado del avión y son espectaculares. Les recomiendo mucho que visiten JSX. Los boletos no son tan caros, les juro que no son tan caros. Son caros, pero no son tan caros. Un boleto saldrá en $300, $400. Les prometo que no es tan caro a comparación de un vuelo en turista, en otras líneas aéreas, o inclusive un vuelo en clase ejecutiva en alguna otra línea aérea. JetSuitX es mucho más económico. Miren, les voy a enseñar rápidamente cómo está el layout de los aviones de JetSuitX. Increíble. Ahí está, por ejemplo, este asiento, aquí está mi hijo. Este asiento está solo y este asiento que es en el que estoy yo tiene un asiento solito y un área para poner sus cosas, pasaportes, todo ese rollo. Y este es todo el layout que tiene el avión. Muy, muy, muy buena línea aérea. Altamente recomendable. La delicia también de JSX. Hi, thank you. Es que uno se baja del avión. Aquí me empujo. Ya estamos abajo del avión. Santo frío, santo, santo Cristo, Boulder, Colorado, welcome. To the cold, baby. Yes. ¡Qué frío! Aquí está el avión. Luego, luego. Y aquí están las maletas. Entonces uno nada más llega, busca sus maletas. Y nos vamos a la renta del coche, mano. Ahí está, ya vi una, ya vi otra. Mire qué cómodo. Uno llega aquí a JSX y se va a Go Rentals. Y en Go Rentals le consiguen el coche. Soy fan absoluto de las Toyotas 4Runners. Nunca he tenido una, nunca he manejado una 4Runner, así que pudieron ayudarme en Go Rentals a encontrar una 4Runner y estoy muy emocionado porque es esa que ven ahí. Esa bonita, es chula. Y además quiero que sepan que es el primer viaje que hacemos Jaime y yo solos. Nos va a alcanzar Elena y Heidi al ratito, como en 4 horas, pero nos aventamos Jaime y yo el vuelo de la mañana. Hacer check-in en el hotel, etcétera, pero vengo volando con este muchacho solo, mi compañero de viaje. Yay. my travel companion. Yeah, I love you. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. I want you to be careful. Uh-huh. Because people are being like not so intelligent and they're driving slowly. Don't speed up because the road is slippery. Estamos en la nieve, no estamos en la nieve todavía, no hay, aquí en Boulder no hay tanta nieve ni tanto hielo, pero sí es peligroso porque pues obviamente pues las calles están con hielo y están derrapantes. Mi moto alpina derrapante.
Oiga, me encanta la 4Runner, hermano. Soy muy fan de esta camioneta. Sí, nunca la he manejado. Qué padre, qué increíbles son las Toyotas. Quien tenga una 4Runner, sepa que me da envidia. Sepa que de entrada me cae gordo y me cae envidia. Porque así es la gente. Te envidio, quisiera ser tú. Tengo muchas ganas de conocer Boulder. Me han dicho que es hermoso Boulder, que es encantador. Ya llegamos al Hotel Boulderado. Miren qué chulo está. Wow, súper bonito. Parece como del viejo este, ¿no? Mira nomás. Aquí nos vamos a quedar, mano, en este hotel. Qué bonito. A ver si me pone, espérame. No parking, no sea physical loading, no loading. Ya, le tengo que pagar parking. ¡Ya valió madres! These little plane tickets here are for you. Yes. Can you come get the bags? Yes. Please tell me about this beautiful hotel. What's the story of this hotel? It opened New Year's Day of 1909. 1909? Yes, and it's been a hotel ever since. Does it still holds? It was built very well. To very well, all yes, right? Cool. Yep. I love this hotel. It's so beautiful. It really is. The floor is original. Oh, really? Yep. Wow. And then we have the original elevator. No, does it work? It doesn't work. It does work. Wow. Wow. The Hotel Boulderado is gorgeous. It's really, really beautiful. Nobody has died, right, in this hotel? Please tell me no. Nobody has what? Died? It was a residence. No, why? We don't want to know. Yes. ¡Córtale, mi chico! ¿Qué te pasa? Ya llegué al Hotel Boulderado. No saben qué hotel más lindo, qué cuarto nos tienen. Ahí está la luz. Ok, les voy a enseñar. Fíjense. Uno entra aquí. Estos son los pasillos del hotel. Muy bonito, de 1909 es el hotel, imagínense, ¿no? Era una residencia. Vean qué lindo cuarto. Este es el cuarto, el 302 que me dieron. Tiene aquí una mesita, muy bonito. Aquí está la cama, súper chula. Tiene una terraza, creo. Sí, vean nada más qué bonito. Aquí está el baño de este cuarto, muy bonito. Pero este cuarto conecta con este cuarto, que es el 303 o 304, no sé. 303, que está muy, muy bonito. Y luego tiene, además de esto, este pasillito que tiene esta como que foyer. Y todavía por aquí adentro tiene otro baño por acá. Y todavía por aquí tiene otra medio comedor y una medio sala. ¡Wow! ¡Ay, qué chulada! Miren qué bonito detalle me dejó la gente de Boulder. Una bolsa que dice: Welcome to Boulder, Jaime y familia. We hope you have an amazing and fun-filled weekend. Here are a few Boulder goodies. Estos son como que son estampas. Un libro. Estas toallas especiales que absorben mucha agua. Sales calmantes de lavender. Hot chocolate on a stick. Esto lo ponen en leche caliente y se derrite. Se les da un hot chocolate luego. Boulder Dodge. Este es un tea house que seguramente voy a llevarlos. Un chocolate. Y una pequeña guía de lo que hay que hacer en Boulder, Colorado. Qué buena onda. Gracias. Qué lindo, la verdad. El Hotel Boulderado. Muy chulo. Y nada, voy a empezar a desempacar. Y mañana sábado, primer día de la esquiada, disfrutar este fin de semana aquí en Boulder, Colorado, baby. Vamos manejando a Eldora. Es una manejada de 30 minutos más o menos de Boulder a Eldora. It's only 30 minutes drive. No está tan mal. Ahorita hay un frente, es lo que será como un frente frío, ¿sí? Le llaman polar no sé qué o arctic winds or something. Entonces va a ser mucho frío, un frío no tan normal para Eldora, pero me imagino que las condiciones para esquiar o hacer snowboard van a estar impresionantes. Pero esta carretera es una carretera muy bonita, la verdad. Muy bonita, muy segura. No se puede ir a más de 40, 45 millas por hora. Y del Hotel Boulderado a Eldora vamos a ir a Indian Creek. Es donde es la renta de los esquís y mi snowboard y todo ese rollo. Muy buenas condiciones en la carretera, como pueden ver. Pero estamos entrando a Netherland, Colorado. Es donde está la montaña de Eldora. 18, 19 minutos aquí a la ciudad, a Netherland, y nos faltan 11 minutos y hacer los rentals del equipo para esquiar y para snowboard, pero ya estamos aquí en Eldora, básicamente. Thank you.
Nice to meet you, Luke. Oh, Eldora. Welcoming us with a beautiful Arctic blizzard, polar, whatever the name is. But we're used to this at Eldora, right? Yes, you're like, are. Exactly, we are. It's so gorgeous. Yeah. Oh, we missed being here so much. It's a beautiful... Listen, for Eldora, it's gorgeous. I'm sorry, Melo. ¿Quién no le ha pasado que atropella un niño? Okay. Oh. The battle has started. Thank you. Julie, we're so excited to be back at Eldora. Thank you for having us. Yeah, thank you for being here. We're so excited to have you. And this is a perfect classic Eldora day. We love it here. What do you think about your boot timing? What's the verdict? They feel what? Solid, comfy, at the same time, nice. Yeah. Yes. All right. ¿Quién no se aguantó a la clase de mañana y quiere esquiar ahorita? ¿Quién? ¡No me gusta esperar! Todavía falta un día. Ya empezó el chistito del Dora. El Dora es impresionante, es increíble, pero es frío. Hace frío, claro. El frío ayuda a que la nieve se mantenga más. Nieva muy bonito, cae la nieve muy bien. O sea, es un super resort. Me encanta, nos encanta. Es de las que más nos gusta a la familia venir a esquiar el Dora. Pero se pone, miren, nada más. Ahí está la montaña. Ahí están algunos de los trails. Pero hace frío, ¿verdad, mi amor? Are you planning on doing something with that ball, snowball? ¿Qué tienes en la mano, dude? ¡Ah! Ya empezó el chistito de las bolas de nieve. Muy bien. No anden rompiendo las... Miren qué padre lugar aquí en Boulder. Se llama Avanti. Y es un lugar que uno entra y tiene como que diferentes vendors. Miren, tienen aquí una panadería. Está súper lindo este lugar. Panadería y tienen... diferente tipo de comida y diferentes restaurantes. Miren qué chulo está. Boom. Miren nada más. Tienen boichi, rooted, Taiwanese food, sándwiches por allá. Vean qué lindo este lugar. Y está de verdad súper, súper lindo el lugar. Se llama Avanti. Ay, miren qué bonita terraza. Chula la terraza, miren nada más. Estamos en esta calle en Boulder que se llama Pearl. Oh, Daddy, look. Do you think they have watches? Stop it. Este está obsesionado con la joyería y con los relojes. ¿Por qué? Que para eso traigo mis billetes verdes. Because I like it. Se ponen mis relojes. Ahora quiere que le preste este. Ay, este de veras, man. qué bárbaro. Qué chistoso. Entonces, aquí esta calle se llama Pearl Street y tiene tiendas muy bonitas, restaurantes espectaculares. Fue el restaurante donde fuimos ahorita, Avanti, y es una calle súper chula aquí de Boulder. Bonita. Ya estamos en la terminal de JetSuiteX de Boulder. Venimos por Heidi y por Elena, porque viajaron, como les expliqué, en un vuelo más tarde. How was the flight? Good. Did it jump a lot? A lot. Really? Yeah. Stop it. Mm-hmm. ¿Mucha turbulencia? Guys, empezamos muy temprano. Guys, are you ready for the... Okay, there you go. Ready for the mountain. Miren qué bonito. Amaneció Boulder. Boulder, Colorado. Nevó. Ve nada más. No, pues que es una ciudad. Es un pequeño pueblito. Como de ensueño, ¿no? Qué bonito. Y vamos ahora a Eldora. Vamos a empezar a esquiar. Pero qué lindo es Boulder. Wow. Nice. Let's go. Honestly, it's very, 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 very beautiful. Look at this. Qué chulo. Stop. Vamos a ver si le stop. Es chistoso que pongan un stop cuando los coches se derrapan. Pues, ¿cómo? Se para uno. Si el coche no se quiere parar, se sigue derrapando. Pues no, ¿verdad? No se puede así. Arctic Air Mass is the name. I've been making up things. Sam, I've been making up words like polar attack. Polar vortex. Arctic revenge.
Yeah, like you have right, yeah. Like an Arctic revenge. Yeah, it is. But it's no, but I mean, it's not that bad. Oh, wait, my finger. I lost my finger. No, I'm kidding. But it's cold. I'm not going to lie. It's cold. Yeah. But hey, winter clothes. Winter clothes. There's no such thing as bad weather. There's not enough clothes. Exactly. I agree. Ya estamos subiendo, Lenny y yo, en el lift. What are your hopes and dreams for this session? That we don't fall in this thing. We're not going to fall. Because. Oh, yeah. Oh, no, on the chairlift? No, aquí no se cae nadie, amor. Tenemos la seguridad, pero somos de los malos. Y los malos no bajamos la seguridad. O si la bajamos. Okay. Let's go down there. Right. Oh, okay. There we go. You told me that there was none. I... ¡Atrapada! Está frío ahorita. Face mask. ¿Tú sí tienes? Voy a tener que usar el hijo porque todo así ya se puso lo tiene. El 10 y tiene el frío y me la gana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! Supongo que no merecías eso. Sí, merecía esto. Vamos a hacer un round de reconocimiento para que nos acordemos de la técnica, sobre todo mis hijos, y de lo que tienen que hacer. Así que este primer round me lo voy a echar con ellos. Let's do this. What do you think about Eldora so far? It's amazing. It's amazing. What do you like the most? That I can't smile because my mouth is frozen. Your mouth is frozen, dude. Me quito los guantes. No puedo ni hablar para empezar. Tengo el hocico congelado, Alexis. Valiendo madres. No está tan mal el clima. Está muy bonito, la verdad, ¿verdad? ¿Qué opinas? Yeah. About the weather. It's great. Arctic. Mira. Este es el Ártico, whatever. Venga, ¡ay, hijo de su madre! ¡Su madre! ¿Cómo se siente el frío? ¡Jódela! ¡Oh, madre! Pues vamos para arriba, otra vez. Ya comimos un snack, chips con quesito. Chocolate caliente para descongelar el hocico, muy importante. Ya se empezó a congelar otra vez, pero no hay pedo. Eldora, qué montaña local más bonita. Es muy rápido familiarizarse con todos los trails de Eldora. Aquí estoy pasando encima de uno que son para los trucos, para hacer trucos en snowboard y hacer trucos en esquí. Todo el staff es súper amigable, son unos tipazos. Siempre están viendo cómo pueden ayudar, cómo pueden hacer sentir al visitante mejor, más cómodo, más en casa. Es increíble. Les recomiendo muchísimo que vengan a Eldora en Netherland, Colorado. Es precioso, precioso. Y Boulder, Visit Boulder. Si van a la página Visit Boulder, tienen todos los lugares que ofrece este pueblito tan hermoso. 10 veces más restaurantes que Vail, que Aspen. Una comunidad muy joven, Boulder. Y es padrísimo. Les recomiendo muchísimo Boulder. Visit Boulder y obviamente Eldora, que es de nuestras montañas favoritas para esquiar.
Esto es día 2 en el Dora y quiero que vean qué pasa cuando neva. Recibieron 9 pulgadas de nieve ayer, que está increíble. Las condiciones para esquiar son espectaculares. Pero para llegar al Dora hay que manejar en estas condiciones. Creo que en la cámara se ve mejor, en vivo se ve muy poquito, la verdad. Adelante de nosotros tenemos un snowplow, estos camiones que tienen como que una pala gigante enfrente y que quitan la nieve del camino. La verdad es que la cámara hace milagros porque en vivo apenas si se puede ver. Ah, hello Eldora. Mira nada más. Recibieron muy buena nieve, la verdad está nevando riquísimo, la verdad. ¡Yay! Who is that person coming towards me? Good morning. Dave! Going on? What's up, Dave? Let's do it. We're gonna have some fun out there in the snow today. Oh yeah, it's gonna be fun, dude. Hay mucho powder. Esquiar en powder es un poquito más complicado porque el snowboard como que se hunde. El snowboard se como que se hunde en el powder. Qué padre, man. Esto es increíble. Wow. Wow. Yes. Ay, ay. Yes, sir. Ah, there we go. We love you, Dora. Este dice Dave, nuestro instructor, que es sin duda el mejor día que han tenido en el Dora. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí lo hace! You're doing amazing. Don't ever apologize. You're doing great. ¡Opa! ¡Ay, ay! ¡Opa! You almost knocked my head with yours. ¡Ay, ay! ¿Qué pasa, dude? Ya. You almost kicked me with your ski. Ah! No! ¿Qué tal el powder, my love? Is that Elena? Oh my god! Oh god! You're just being silly now! Excuse me, sir! What happened, sir? Are you okay? What happened? I'm horrible at skiing. No, you're amazing. You just fell on the powder. Es que powder tiene su onda, man. Es que esquiar en powder tiene su chiste, ¿eh? It's not as easy as it looks. No iba bien hasta que ya empezó el viento. Empezó el viento a soplar y ya valió madre. Pero vamos a ver, ¿cómo me crees? Qué increíble la pasamos, qué bárbaro la hospitalidad, todo el staff, increíble. Si pueden, visiten el Dora, es una montaña preciosa, todos son maravillosos, es una montaña local muy bonita, chiquita, se la van a aprender luego. Y pues está nevando, ¿qué les digo? Gracias, guys, thank you, guys. We love you, Dora, yes. Visiten el Dora, yes. Bye, Dave, thank you. ¿Habrá nevado? Hijo de su madre. No hemos podido conocer todos los restaurantes lindos que tiene Boulder. ¡Puta madre! Fuimos a Avanti porque Avanti nos encanta. Tiene, como saben, ya les expliqué, diferentes tipos de cocinas, es delicioso. Y ahora vamos a probar este de aquí, que se llama Sforno Trattoria Romana. Houdini, ¡qué lindo se ve este lugar, eh! Se llama Sforno Trattoria Cucina Italiana. Qué bonita, nice. Wow, qué bonito restaurante. Y como estos hay muchísimos aquí en Boulder. Hay muchos de estos. Está precioso este lugar. Se llama Sforno. Ravioli carne. Miren qué rico plato este. ¿Qué estás comiendo, amor? Meatballs. Pizza, delicious. Mamá está comiendo.
del pasta de trufa. Está riquísimo, ¿eh? Muy buen lugar, Osorno. Muy buen lugar aquí en Boulder. Ya nos vamos de Boulder, Colorado. Qué bien la pasamos, qué bonito pueblo. Qué charming es. Está nevando, no para de nevar. Tuvimos que manejar de Boulder aquí al aeropuerto de JSX en la nieve, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Pero qué lindo es Boulder. Les recomiendo que visiten Visit Boulder. Es un pueblo súper charming, súper bonito, con restaurantes deliciosos. La gente es muy hospitalaria. Lo hacen sentir a uno bienvenido y muy querido en este bellísimo, bellísimo pueblo de Colorado. Obviamente nos encantó esquiar en el Dora. Es una de nuestras montañas favoritas. Pero bueno, gracias. Suscríbanse, campanita. Ya saben todo lo que tienen que hacer para que existamos en el algoritmo del YouTube. Y nada, pues gracias Boulder por su hospitalidad. Gracias Eldora por su hospitalidad. Y nos vemos en el próximo video. Visit Boulder y Eldora Mountain Resort.